Saludos, señoras y señores, estamos en Málaga, en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Vamos a ver si nuestros compañeros nos quitan el retorno porque viene nuestra voz a través de nuestros auriculares Coco. Y vamos a ver si hacemos en las mejores condiciones esta transmisión de este gran partido que va a enfrentar al equipo local, al Unicaja Málaga frente al Estudiantes de Madrid. El rebote lo levanta, pero no lo ha convertido Glenn Whisby. Falta personal sobre el pívot del Estudiante. La falta la cometió Kenny Miller. Es la primera falta del partido, la primera para Miller en esa jugada que protagonizaba Glenn Whisby, que va a disponer de estos dos lanzamientos libres. Estamos en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Tenemos como protagonistas al Unicaja y al Estudiantes. Estamos ya en la novena jornada de la Liga ACB. Se han disputado 30 segundos de este partido. El marcador con empate a cero. Y ahí está el primer punto del encuentro. Lo ha logrado en este lanzamiento libre Glenn Whisby. Primera ventaja, por lo tanto, para el Estudiantes. Convierte también el segundo. Y 2-0 para el conjunto visitante. El Estudiantes de Madrid, recién llegado de Atenas, donde jugó un partido correspondiente a la Liga Europea frente al Olympiacos, partido que perdió por 32 puntos. La jugada la protagonizaba Deon Thomas. Falta personal sobre el pívot del Unicaja. La falta personal para Harper Williams. Saque de fondo lo realiza el base del Unicaja, el base internacional del conjunto malagueño. Ahí tenemos a Nacho Rodríguez. El bloqueo de Thomas ha agotado el bote ahora a Nacho Rodríguez. Pase para Kenny Miller. Ahí está el 2 contra 1 de Whisby y Harper Williams. El triple del ruso Sergei Batkov. Primera canasta del Unicaja. Este triple del escolta de 1.92, Sergei Batkov. El primer triple del partido. Los primeros puntos para Batkov, los primeros puntos del Unicaja. El lanzamiento en la pintura de Harper Williams. El rebote para el propio Harper. Ha fallado ese intento de convertir el rebote ofensivo. Por lo tanto, en esta posesión juega el Unicaja. Batkov con Thomas. Le devuelve el balón Thomas a Batkov. Ahora juega Kenny Miller. El corte es de Deon Thomas. Y la canasta aro pasado ha sido de Dani Romero. Canasta para Romero. La ventaja ahora corresponde al Unicaja. Un triple de Batkov y esta canasta de 2 puntos de Dani Romero, que en defensa se empareja Carlos Jiménez. Nacho Rodríguez con otro Nacho, Azofra. Ahí tenemos al base de Estudiantes. Y la falta personal la cometió Batkov, que se empareja al otro escolta, al escolta del Estudiante. Primera del jugador ruso de Unicaja. 5.000 espectadores abarrotan este pabellón Ciudad Jardín de Málaga, que se ha quedado pequeño. El equipo malagueño ha iniciado esta temporada una campaña reivindicativa para la construcción de un nuevo pabellón, un palacio de deportes. La canasta para Miller. 7-2 ahora para Unicaja. El balón interior para Glenn Whisby. Qué bien ha jugado ahí la pintura Glenn Whisby. Y canasta en este mate para Whisby. Primera canasta en juego para el pívot de Estudiantes. Había convertido anteriormente 2 lanzamientos libres. Esta es su primera canasta, sus 2 primeros puntos en juego. La jugada Miller
invalidada, anulada, porque se ha señalado una falta personal a Wisby, la primera de Wisby. Los árbitros del partido, de la Maza, Neiro, Bultó. No es campo atrás, problemas para Kenny Miller, le presta a Wisby, se queda atrás Wisby. Inferioridad numérica del Estudiantes, que aprovecha perfectamente el Unicaja. Perfecto ese lanzamiento, 45 grados, como hay que tirarlo. Al tablero de Dani Romero, el tapón ha sido de Deon Thomas y vale la canasta de Wisby. Canasta para Glenn Wisby, el máximo anotador del partido, con 6 puntos. Ahí estábamos viendo la repetición del tapón que ha puesto Deon Thomas, pero el rechace favoreció a Wisby, que nuevamente en el poste bajo consigue anotar ese lanzamiento. 6 puntos para Glenn Wisby. Anota el adicional. Wisby es el autor de los 7 puntos, atención, de los 7 puntos de Estudiante. 9-7, 2 por delante, el Unicaja, fallado ese lanzamiento desde la personal, en tiro de campo. Nacho Rodríguez, el rebote fue para Estudiantes. Está hablando Nacho Azofra, problemas para Estudiantes, pérdida de balón del conjunto madrileño. El primer balón que pierde el Estudiantes y el resultado, 9-7, no ha podido controlar ese pase Kenny Miller. Ahora la pérdida de posesión la comete el Unicaja. El Estudiantes es tercero en la clasificación de la Liga ACB, 8 partidos, 6 victorias, 2 derrotas, mientras que el Unicaja tiene un récord, un balance equilibrado, 4 victorias y 4 derrotas. Ahí tenemos a Juana Issa, marcado desde el principio del partido por Sergei Batkov. Qué jugada de Juana Issa. El tapón nuevamente ha sido de Deon Thomas, pero no está teniendo suerte en esos tapones Deon Thomas, porque todos los tapones caen en las manos de los jugadores estudiantiles. En este caso, la canasta fue para Carlitos Jiménez. Primero 2 puntos para el alero alto de Estudiantes, Carlos Jiménez. El lanzamiento limpio de Deon Thomas, el hombre que ha venido a Málaga para cubrir la baja de Michael Ansley. Primera canasta en ese tiro limpio para Deon Thomas. 11-9, 2 por delante el Unicaja, juega Estudiantes con Carlos Jiménez. Ahí está Juana Issa, el lanzamiento dentro, el tiro de Juana Issa. Se estrena el escolta del Estudiantes. Primeros 2 puntos para Issa, empate a 11, 5 minutos de partido, el 1 contra 1. Se le ha salido ahí a Deon Thomas, el rebote era para Carlos Jiménez y la falta personal la cometió Dani Romero, titular hoy en este partido del Unicaja contra el Estudiantes. 9ª jornada de la Liga ACB. Hace 3 años que el Estudiantes no gana aquí en Málaga, y atención a esta jugada, porque se le acaba de indicar una falta antideportiva al capitán de Estudiantes. Ahí lo tenemos, a Nacho Azofra. Antideportiva para Azofra, señalada por Vicente Bultó. Vamos a ver si vemos la jugada. Va a perder el balón Nacho Azofra y y ahí le ha agarrado por el pie al jugador del Unicaja. Antideportiva para Nacho Azofra. Es la primera falta del capitán de Estudiantes, la tercera de equipo en el conjunto estudiantil. Ahí está en la línea de los tiros libres Nacho Rodríguez, que no es el capitán del Unicaja. El capitán es un exjugador de Estudiantes, Alfonso Reyes. Estrena su cuenta anotadora Nacho Rodríguez. Y ahí está jugando ya el Unicaja. Qué balón ha robado. Y Carlitos Jiménez, ahí está protegiendo ese balón Carlos Jiménez. Se lanzó también como una salvación ahí Nacho Rodríguez. Y ahí está Neiro indicándole la falta personal al base de Unicaja. La primera de Nacho Rodríguez. Jugando Unicaja, ahora subiendo el balón Juana Issa. Ahí tenemos al escolta relevando en esta función, en esta jugada,
a Nacho Azofra. Ahora recibe ya el base de Estudiantes. Nacho Azofra le han flotado, no ha querido jugarse ese tiro. Pase interior para Wisby. Ahí está el uno contra uno que se le ha salido a Wisby. El intento de palmeo ha sido de Carlos Jiménez. Balón para Carlos Jiménez. Ahí está el pase de vuelta para Juan Aisa. Vuelve a iniciar la jugada en este 5 contra 5 el Estudiantes. El triple se le ha salido a Juan Aisa. Y espectacular esa lucha por el rebote. Glenn Wisby, Deón Tomás, Vicente Bultó le señala falta personal a Glenn Wisby. La segunda de Wisby, primera temporada en el Estudiantes. La temporada pasada jugó en Gijón. 3 minutos de partido, 13 a 11, promete este encuentro que se está jugando en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Ahí está Kenny Miller, canasta de Kenny Miller en el poste bajo. Son 4 puntos en el haber de Kenny Miller. Presiona en toda la cancha el Unicaja, ahora relaja esta presión una vez que ha controlado ese balón. Nacho Azofra, ahí se ha quedado ya sin posibilidad de botar. El lanzamiento es del zurdo Harper William. El balón finalmente para Kenny Miller, ahí con estilo, subiendo ese balón. Kenny Miller, en zona de ataque ya el Unicaja. Ahí está Patco tratando de quebrar a Juan Aisa. ¿Cómo se ha suspendido en el aire Patco? Pero no ha convertido el tiro. Juega ahora el Estudiantes con Nacho Azofra. La penetración de Nacho Azofra. Ahí está tomando la circunvalación. Ha fallado ese tiro lateral Nacho Azofra. Puede sorprender en este contraataque el Unicaja Estudiantes. Ahí está Vazkov. Se va a levantar Kenny Miller y el tapón ha sido de Harper Williams. Tapón de Harper Williams en ese lanzamiento de Kenny Miller. Balón por lo tanto para Estudiantes. Vamos a ver la repetición. Se ha cambiado el balón de mano ahí Kenny Miller, pero no engañó a Harper William. El triple corto ha sido de Carlos Jiménez. El rebote para Harper William. Harper William, el semigancho de Harper William, se ha salido el tiro. Ha reboteado Carlos Jiménez. Perdón, Carlos Jiménez, sí, en efecto ha sido Carlos Jiménez, porque también iba al rebote Glenn Wisby, pero fue Carlitos Jiménez. Ahí lo estamos viendo. Cómo levanta ese rebote ofensivo y lo convierte. Lo llamamos Carlitos porque es todavía muy joven. Pero dentro de poco será una gran figura del baloncesto español y habrá que llamarle Don Carlos. Perfecto este alley-oop que ha convertido ahí Kenny Miller. 6 puntos para el americano de Unicaja. Y está Carlos Jiménez en una gran penetración. No le entró esa bandeja a Carlos Jiménez, que va a disponer de 2 lanzamientos libres. La falta personal la cometió Tomás, Deón Tomás. Ahí está el jugador del TDK Manresa y del Balbi Girona. Primera temporada en Málaga, en el Unicaja. Sustituye a Michael Ansley, que fichó por el Cáceres. Se mantienen los otros 2 jugadores extranjeros del Unicaja, Sergei Batkov y Kenny Miller. Carlos Jiménez ha fallado este lanzamiento libre. Ha realizado 4 lanzamientos de campo, ha convertido 2. Este es su primer lanzamiento de un punto. Ahí está el segundo, lo convirtió el entrenador de Estudiantes, José Vicente Hernández. Punto en ese tiro libre para Carlos Jiménez. Autor de 5 puntos, 5 para Carlos Jiménez, 2 para Wisby. Perdón, 2 para Isa y 7 para Glenn Wisby. No ha entrado ese tiro de Deón Tomás. 17 a 14 en el marcador del pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Ha salido ya el máximo anotador de Estudiantes, Charlen Thompson. Ahí está el americano. Ha fallado su primer tiro Charlen Thompson. Juega por lo tanto el conjunto malagueño. Ahí tenemos a Kenny Miller. El balón para Kenny Miller, que ha fallado ese tiro en esas distancias, 3 o 4 metros del aro. Ya no es tan efectivo Kenny Miller. Y ahí va a machacar y machaca Glenn Wisby. Gran partido el que está realizando Glenn Wisby, al menos en estos primeros minutos de encuentro. Ahí están jugando los 2 pivots de Estudiantes. Este
alto bajo que resolvió con ese mate Glenn Whisby. Estudiantes se coloca a un punto del Unicaja, 17-16. Qué balón ha robado ahí Glenn Whisby, desdoblándose en ataque y defensa rápidamente. Pide tiempo muerto Javier Imbroda. La falta personal es de Deón Thomas, la segunda. 17-16, todavía un punto de ventaja para el Unicaja, pero quien ha pedido tiempo muerto es el entrenador del equipo local, Javier Imbroda. Seguimos en Málaga, en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Vean ahí por esta imagen que este pabellón está totalmente abarrotado. Esta temporada el conjunto malagueño ha iniciado una campaña reivindicativa en la que pide la construcción de un nuevo palacio de deportes bajo el lema de Málaga por su palacio de deportes. 17-16, uno de ventaja para el Unicaja. Ahí está jugando Kenny Miller en el poste bajo. ¡Qué bien ha jugado Kenny Miller! Ha fallado lo más fácil después de esa finta de tiro. Ha fallado ese lanzamiento en el mismo aro. Y además cometió su segunda falta personal, la segunda de Kenny Miller. Ahí tenemos al jugador americano del Unicaja. Es la octava falta de equipo del conjunto malagueño, por lo tanto, en la línea de los tiros libres, ahí vemos ya a Harper Williams. Anota el primer lanzamiento libre Harper Williams. Es el primer punto de Harper Williams. Algo bastante raro, pero ya ha conseguido sus dos primeros puntos el jugador de Estudiantes, que se pone por delante en el marcador. Es la segunda ventaja estudiantil después del 0-2 inicial. Segunda ventaja de Estudiantes. Está jugando Tomás Jofresa, que pensaba que le habían hecho falta personal, pero lo que ha indicado Vicente Bultó ha sido paso, salida en pasos de Tomás Jofresa. Ahí estamos viendo la repetición. Siete pérdidas el Unicaja, por tres el Estudiantes. 18-17 para el conjunto madrileño. Y yo voy a ser el primero que va a empezar a reivindicar también un nuevo pabellón para Málaga, porque este aquí se trabaja fatal. Apenas vemos nada y tenemos que seguir el desarrollo del partido a través de nuestro monitor. Aquí se levanta todo el mundo y es imposible ver lo que pasa en esta cancha. A ver si por fin le hacen ese palacio de deportes al Unicaja, palacio por el que el equipo malagueño ha iniciado una campaña reivindicativa. Y vamos a ver si todos salimos ganando con el nuevo palacio de deportes del Unicaja. Pues ahí tenemos al entrenador del Unicaja, Javier Imbroda, y en ese mare magnum estamos nosotros y hacemos lo que podemos para ver lo que ocurre en la cancha de juego. Ahí tenemos a Dani Romero. Que va a disponer de más tiros libres. Ha convertido los dos primeros. Estaba en acción de un tiro de tres, por lo tanto, tres tiros libres para Dani Romero, autor de 7 puntos, 20-18, y juega el Estudiantes. Ahí está driblando Thompson, le persigue Gaby Ruiz, sigue botando Thompson. Ahí está el bloqueo de Wilby, la continuación, pero Thompson jugó con Harper Williams. Y el tapón antirreglamentario, el tapón de Kenny Miller en ese tiro de Glenn Whisby. Pues son ya 11 puntos para el máximo anotador del partido, con 3 de 3 en los libres, 4 de 7
en los tiros de campo. Empate a 20. Minuto 11 de partido, jugando el Unicaja. Ahí tenemos a Tomayo Fresa, que después de 9 temporadas en el Juventud juega su primera temporada en el conjunto malagueño. ¡Qué rebote de Kenny Miller! Ha fallado el tiro Kenny Miller. Atención al contraataque de Estudiantes. Ahí está Thompson. Balón para Gonzalo Martínez. Y Gonzalo Martínez, que va a pensar en una nueva jugada. Arranca ahí a tres cuartos de cancha Gonzalo Martínez. El balón es para Harper Williams. Y qué fallo de la defensa malagueña. Qué hueco, qué espacio ha tenido en este ataque el Estudiantes. Canasta de Wisby. 13 puntos ya para Glenn Wisby. Otra ventaja del Estudiantes, 22 a 20. A 8 minutos para el final de esta primera parte. El balón es para el Estudiantes. Balón para Estudiantes. El récord de anotación de Glenn Wisby en esta temporada está cifrado en 19 puntos. Lleva ya 13 y queda prácticamente todo el partido. 22 a 20. 8 minutos para el final de esta primera parte. No entra este lanzamiento de Gonzalo Martínez, pero sí el palmeo de Wisby, que se pone con 15 puntos. El contraataque de Unicaja. Vale la canasta de Alfonso Reyes. No valió el tapón de Carlos Jiménez. Primera canasta, primeros dos puntos para el capitán del Unicaja, Alfonso Reyes, el jugador de Estudiantes. Bueno, el Estudiantes desde el 89 al 93. Esta es su cuarta temporada en el Unicaja. El balón es para Tomás Jofresa, jugando con Gaby Ruiz. El triple de Gaby Ruiz y el rebote ha sido para Kenny Miller. Lo levanta pero no lo convierte. Hubo una falta personal de Carlos Jiménez. La primera falta personal de Carlos Jiménez. Se retira un improductivo Harper Williams. Y ha entrado Ignacio de Miguel, que el jueves va a cumplir 23 años. Y ahí tenemos a Kenny Miller. Este es el gran problema de Kenny Miller. Él mismo ha dicho que es una cuestión psicológica. Convierte el segundo, se va Kenny Miller con 7 puntos. Y entra Deon Tomás. Por lo tanto, los pívots de Estudiantes, perdón, de Unicaja, Deon Tomás y Alfonso Reyes. Ahora descanso para Kenny Miller. Los pívots estudiantiles son ahora Ignacio de Miguel y Glenn Wisby. Se sentó Harper Williams. Ahí está Thompson. La falta personal. Vamos a ver si de Deon Tomás o de Gaby Ruiz. Gaby Ruiz finalmente. La primera de Gaby Ruiz. Ahí vemos la repetición y ahí vean cómo se ha caído desequilibrado Charlotte Thompson, que afortunadamente no ha recibido ningún daño. Y ahí tenemos a Thompson anotando este primer lanzamiento libre. Algo le ha dicho al jugador malagueño después de convertir el tiro libre. Se lo reprocha el incondicional público malagueño. Ha fallado ese segundo lanzamiento libre Thompson, y en el contraataque la falta personal la cometió Carlos Jiménez. La segunda de Carlos Jiménez, y en ese tiro libre se estrenó en el... ...25 a 23 para Estudiantes, jugando el Unicaja. Con Batkov, ahí está Batkov en esa media penetración. El balón es para Tomayo Fresa. Vio muy bien a Alfonso Reyes. Y ahí está la canasta de Reyes. Ahí está el mejor encestador de la Liga ACB. Tiene un porcentaje de el 79,69% en los lanzamientos de campo. Alfonso Reyes es, por lo tanto, el mejor encestador de esta Liga ACB en las 8 jornadas que se han disputado.
se va el máximo anotador de Estudiantes. Glenn Whisby se retira con 15 puntos. Entra Harper Williams. Vamos a ver qué se acerca. Se dirige a Vicente Bultoya. Ahí están los dos árbitros deliberando. Parece ser que ya lo tiene claro el árbitro Francisco. Estos cambios de ritmo a su par y vamos a ver esa canasta. Se quedó corto el contraataque para Unicaja. Ahí tenemos a Charles Thompson, pero además hubo falta personal del jugador malagueño. La segunda falta de... Ahí estamos viendo la jugada en ese reverso. Segunda falta personal de Gaby Ruiz. Tiempo muerto solicitado ahora por el entrenador de Estudiantes, José Vicente Hernández. La noticia está aquí en el Málaga, en efecto, en este partido que están disputando el Unicaja y el Estudiantes. Partido que de momento discurre de forma igualada, empate a 25. Ahí tienen el resultado y el tiempo que falta para el final de la primera parte. Poquito más de 5 minutos. La posesión es para el conjunto madrileño. Ahí tenemos a Harper Williams. Sale Ignacio de Miguel, levantando la cabeza Ignacio de Miguel para ver la situación del juego. Ahí está Ignacio de Miguel en ese lanzamiento al hierro, el rebote para Alfonso Reyes, segundo máximo reboteador nacional la temporada pasada. Ahí está Alfonso Reyes, ha fallado ese tiro, pero ha habido falta personal sobre el jugador cordobés del Unicaja Málaga, la falta personal de Ignacio de Miguel. La primera del pívot estudiantil. Y vamos a ver la progresión en la mecánica de tiro. En los libres de Alfonso Reyes. Le ha quedado corto. Este es el gran problema de muchos pivots. Encararse al aro en esa línea de los tiros libres. Ha convertido el segundo. 5 puntos para Alfonso Reyes. Ahí está la ventaja de un punto del Unicaja. 26 a 25. 5 minutos. Para la conclusión de esta primera parte, el Unicaja en zona. Unicaja en zona, ataque por lo tanto contra zona de Estudiantes. Vamos a ver Carlos Jiménez y qué bien le ha atacado el Estudiantes con un pase interior donde había un hueco, donde había dejado un hueco, un espacio, la defensa zonal del Unicaja. Canasta para Harper Williams. Vamos a ver si en el subsiguiente ataque del Estudiantes mantiene esa disposición zonal Javier Imbroda. La personal ha sido de Deón Tomás. Falta personal de Deón Tomás. Pues es la tercera. Atención a esta circunstancia porque se carga con 3 faltas personales Deón Tomás. Empate a 26 y en la línea de los tiros libres Harper Williams. Cambio en el Unicaja, se retira Batkov. Entra por primera vez en el partido Curro Ábalos. Va a intensificar la defensa Javier Imbroda con la incorporación de Curro Ábalos. Veíamos en el banquillo ya con 3 faltas personales a Deón Tomás. Ha salido el número 15, Freddy Navarrete. Y punto en este tiro libre para Harper Williams. Ahí está el segundo punto en este tiro libre para Harper Williams. Autor de 6 puntos. Pero solo una canasta en juego después de 7 lanzamientos. 4 puntos en 4 lanzamientos libres para Harper Williams. Balón para Freddy Navarrete. Ahí en el poste alto. Conecta con Curro Ábalos. 29-26, 3 por delante. El Estudiantes, vamos a ver que se apelmaza este ataque del conjunto malagueño. Intentó esa canasta de 3 puntos con su arco característico que le hizo famoso en sus 9 temporadas en el Juventud. Tomás Jofresa falló el triple. El jugador verdinegro
Por lo tanto, juega Estudiantes. 28 a 26, 4 minutos para el final de la primera parte. Ahí tenemos a Ignacio de Miguel. Thompson, el tiro de Thompson, triple, y el rebote ha sido para Freddy Navarrete. Jugando el Unicaja con Tomayo Fresa, juega con Alfonso Reyes, que intenta esa canasta, aro pasado y lo consigue. Explosivo en ese movimiento Alfonso Reyes, qué rapidez tiene en sus movimientos el exjugador de Estudiantes, Alfonso Reyes. 7 puntos ya para el cordobés, empate a 28. Vamos a ver que tenemos dos marcadores y un marcador refleja un 29 a 28 y el otro empate a 28. Vamos a fiarnos del que registra un 29 a 28 porque es el marcador que tenemos en nuestro monitor de estadísticas. En la línea de los tiros libres, Charles Thompson ha anotado el primero. Segundo tiro libre para Thompson. Ha fallado el segundo. 2 puntos para Thompson en este partido, en 2 lanzamientos libres que ha convertido. 30 a 28, 3 minutos para el final de este primer tiempo. Jugando el conjunto malagueño. Ha perdido ahí Gaby Ruiz y el contraataque, va a coger el balón y lo va a machacar Charles Thompson. Ahí está la primera canasta en juego para el alero estudiantil. 4 puntos por lo tanto para Thompson. Perdió el balón Gaby Ruiz y ahí vemos la repetición del contraataque que materializó Thompson. Un nuevo robo de balón, nueva pérdida de balón del conjunto malagueño, jugando Gonzalo Martínez, y la falta personal es de Alfonso Reyes. La primera de Alfonso Reyes. Tiempo muerto solicitado por 32 a 28 y el segundo tiempo muerto que solicita el entrenador del Unicaja Málaga, Javier Imbroda. Controlando mucho sus posesiones, el Estudiantes, que solo ha perdido 3 balones, 32 a 28, 2:43 para el final de la primera parte. Se va a reanudar el encuentro entre Unicaja y Estudiantes, correspondiente a la 9ª jornada de la Liga ACB. El último triunfo de Estudiantes en esta cancha, en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga, data del 16 de octubre del 93. Hace, por lo tanto, 3 años que Estudiantes no gana en la pista malagueña. Ahora de momento por delante en el marcador, 33 a 28 después de la transformación de este lanzamiento libre por parte de Harper Williams. Segundo tiro libre para el jugador estudiantil. Y Williams se coloca con 8 puntos, muy lejos de sus promedios habituales. 34 a 28, ahora 6 por delante el Estudiantes. No ha entrado ese triple de Patco. Se molestaron en ese rebote Navarrete y Alfonso Reyes, pero la falta es de Thompson. La segunda de Thompson. Y ahí tenemos al zurdo del Unicaja, Alfonso Reyes, al que se le reproducen los problemas en los lanzamientos libres. Ahí va el segundo, ha fallado los dos, y el rebote para Ignacio de Miguel. Hay 2 pivots en Unicaja con gravísimos problemas en los tiros libres, Kenny Miller y Alfonso Reyes. Creíamos que Alfonso Reyes había superado este problema, pero vuelve a las andadas en este encuentro precisamente contra su ex equipo, el Estudiantes. Ahí está el lanzamiento de Gonzalo Martínez, qué rebote defensivo. Tendrá problemas en los tiros libres, pero se deja la piel en cada rebote Alfonso Reyes. Ahora canasta para Tomayo Fresa. En esa jugada de pundonor se ha hecho daño en una rodilla o en un muslo Tomayo Fresa. Y fueron los 2 primeros puntos en el haber de Tomayo Fresa. Vamos a ver si puede continuar en pista. Ahí está.
está el hermano de Rafa Jofresa. La verdad que después de la separación de estos hermanos, ahora mismo en la Liga ACB no hay ningún equipo con una pareja de hermanos. También se separaron los hermanos Angulo en el Zaragoza. En el Estudiantes también hubo una separación de hermanos. Pablo Martínez se fue al Cáceres y no va a poder continuar Tomayo Fresa. Mala suerte para Tomayo Fresa, que ya estuvo lesionado al comienzo de la temporada. Ahí está la tarjeta de Tomás. 2 puntos, 1 rebote, 2 pérdidas y una falta recibida y una lesión. Se ha lesionado Tomayo Fresa. Se va a retirar a los vestuarios. Y se reanuda el partido con 34-30, ahora 35-30. Tras esta canasta en este tiro libre de Harper Williams, autor de 9 puntos, ahí va el zurdo, convierte también el segundo. Pues como vamos a ver la repetición de la lesión de Tomayo Fresa en esta penetración, ahí se lleva la mano a la rodilla o al muslo, se lesionó Tomayo Fresa, el lanzamiento de Freddy Navarrete. El público reclama que Thompson tocó la red. Continúa el juego con Harper Williams. El tiro a tablero no entra. Y el palmeo ha sido de Ignacio de Miguel. Palmeo sensacional de Ignacio de Miguel. Palmeo que sirve para que el pívot de Estudiantil consiga estrenar su cuenta anotadora. 38-30. Estamos en un break, en una ruptura de partido. 8 puntos para el Estudiantes, el lanzamiento de Batkov, ahora sí, canasta de 2 puntos para Sergei Batkov. 5 puntos para Batkov, anotó al principio del encuentro, un triple, la primera canasta, los primeros puntos para Unicaja, y ha tardado mucho Batkov en hacer su segunda canasta. Está haciendo mucho, prodigando mucho esta jugada entre los dos pivots de Estudiantes, y está saliendo bien. La canasta para Ignacio de Miguel, 4 puntos. 40-32, no cede en su ventaja al estudiante. Últimos segundos de partido, puede ser la última posesión de Unicaja. Está buscando un último tiro, una buena selección en la que puede ser la última posesión para el Unicaja. ¡Qué tapón de Harper Williams en ese 1-contra-1 con Batkov! Vamos a ver que tiene razón el banquillo malagueño pidiendo que ha sido tiro. Por lo tanto no quedan 6 segundos, sino que tiene una posesión de 30 que no va a poder disfrutar porque quedan solo 12 segundos. Pero tenía razón en esa protesta el banquillo del Unicaja. Había sido un tiro de Batkov y un tapón de Harper Williams. Ahí está de nuevo Batkov. Últimos 10 segundos para el final de la primera parte. Balón para Batkov, inicia la penetración, buena rotación y el lanzamiento es cómodo, pero no lo convierte. Ahí no la ha convertido Curro Ábalos, había sido una buena rotación, era el que estaba en mejor posición para intentar el triple, pero no convirtió ese lanzamiento de 6-25. Curro Ábalos no ha concluido el partido, ha habido una falta personal sobre Ignacio de Miguel. 3 décimas de segundo para el final de la primera parte. Y ese intento de recortar la ventaja estudiantil del Unicaja se puede convertir en más renta para el equipo madrileño. De momento no, porque ha fallado este primer lanzamiento libre Ignacio de Miguel. Vamos a ver el segundo. Convierte el segundo. 5 puntos para Ignacio de Miguel. Y poco se podía hacer en estas 3 décimas de segundo. Ahí tienen el resultado al final de la primera parte. Está ganando Estudiantes por 41-32 a Unicaja, aquí en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Volvemos al comienzo del segundo tiempo. Posición que corresponde al Estudiantes. Carlos Jiménez, mira aro, arranca la penetración de Carlos Jiménez. El pase con mucha intención, pero no se percató Wisby, que ha sido el máximo anotador de los 41-32.
Intenta anticiparse ahí Glenn Whitby. No va a controlar ese balón inicialmente Alfonso Reyes. Ahí está Nacho Azofra, que lanza, abre el contraataque de Estudiantes. Contraataque del conjunto estudiantil. Buen pase de Harper Williams. Y atención, que hay falta personal de ataque del propio Harper Williams. La segunda de Harper Williams. Falta personal de ataque. 42 a 30 y 41 a 32. Jugando el Unicaja con Alfonso Reyes. Balón para Nacho Rodríguez. Ahí están los dos Nachos. El salto defensivo de Harper Williams. Balón interior. Y lo... No lo ha convertido. Se le salió ese tiro a Kenny Miller. Lo que se le está saliendo al jugador del Unicaja. La falta ha sido de Nacho Azofra. La segunda. Un minuto de esta segunda parte. 41 a 32. Continúa el marcador del partido al final de la primera parte. Ahí está Nacho Rodríguez en esta penetración. Balón fuera para Batcott. El lanzamiento de Batcott y la falta personal de Carlos Jiménez. Falta de tiro, por lo tanto, a la línea de los tiros libres el jugador del Unicaja. Ahí vemos a Javier Imbroda, entrenador del conjunto malagueño. La tercera de Carlos Jiménez. La repetición de esa tercera falta personal de Carlos Jiménez. Y ahí tenemos a Sergei Batkov consiguiendo el primer punto del segundo tiempo para el Unicaja. Segundo tiro libre para el ruso del Unicaja. Ha convertido también el segundo. 7 puntos en la cuenta de Sergei Batkov. Ahí está el resultado, 41 a 34, 7 por delante el Estudiantes, que juega en esta posición con Carlos Jiménez. El corte hacia canasta ha sido de Charles Thompson. Ha fallado en ese lanzamiento a tablero. Contraataque del conjunto malagueño. Ahí está en la esquina Batkov. La penetración de Batkov, el tiro dentro. Los 4 puntos del Unicaja en esta segunda parte para Batkov en 2 lanzamientos libres. Y en esta canasta en juego. 9 puntos en la cuenta del ruso. Un nuevo fallo de la defensa malagueña y es ya el enésimo. Circunstancia que aprovecha perfectamente Glenn Whitby para anotar su punto número 17 y ponerse a 2 de igualar su récord de anotación en la temporada. 6 puntos del Unicaja, los 6 puntos para Batkov, que lleva ya 11. 43 a 38. A 5 está la Unicaja. Problemas para Nacho Azofra. Balón ya para Thompson. Un nuevo balón interior para Glenn Whitby. Y atención, que la falta personal es de Nacho Azofra. La tercera del base estudiantil. Tercera de Nacho Azofra. Vamos a ver la repetición. Ahí estamos viendo ese body check que le ha supuesto la tercera a Nacho Azofra. 43 a 38. Veían el resultado, 5 de ventaja para el Estudiantes. Y ahora, pues la misma jugada, pero en la otra zona. La falta personal de Batkov, también de ataque. La segunda de Batkov. Se cumple el minuto 3 de esta segunda parte. 43-38, jugando el Estudiantes con Harper Williams. Ahí no puede continuar esa jugada Harper Williams. Balón de nuevo para Harper Williams. Y ahí estamos viendo otra jugada en la que está solo Glenn Whitby. Pero ¿quién es el que marca a Glenn Whitby? Ahí hace el 2 contra 1 Kenny Miller. Y nadie ha ayudado a Kenny Miller. Por lo tanto, una jugada protagonizada de nuevo por Glenn Whitby, que acaba de igualar su récord de anotación de la temporada. 19 puntos para Whitby. 45 a 38. 7 por delante el Estudiantes.
Saca fuera Miller la circulación de balón del conjunto malagueño. Finaliza con este triple de Nacho Rodríguez. El segundo triple del Unicaja, el primero para Nacho Rodríguez. 45-41, ese triple mete en el partido al público malagueño, a los 5.000 espectadores que abarrotan este pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Que abarrotan y que van a abarrotar durante toda la temporada. Todo está vendido hasta final de temporada. Una nueva falta de ataque de Kenny Miller, la tercera. Si usted quiere venir a Málaga a presenciar un partido del Unicaja, solo le queda una posibilidad: que conozca a un socio, a un abonado, y que este por alguna circunstancia no pueda acudir al partido. Entonces usted se la compra y puede ver al Unicaja aquí en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Son 4.500 abonados los que tiene el Unicaja, y el aforo oficial de este Ciudad Jardín es de 5.000 espectadores. Falta sobre Harper Williams. Ahí tenemos al zurdo en la línea de los tiros libres, metiendo este primer lanzamiento libre, la segunda de Alfonso Reyes. Y ahí está Harper Williams, que está consiguiendo prácticamente todos sus puntos desde la línea de tiros libres. Lleva 10 de 10 en los libres, ni un fallo en esa línea de tiros de un punto, solo una canasta en juego, 1 de 9 en los lanzamientos en juego para Harper Williams. Vamos a ver el contraataque, ahí está Harper Williams, que va a hacer su segunda canasta. Madre mía, cómo me ha dejado ahí Harper Williams, lo que ha fallado. Qué buen quiebro ahí de Nacho Rodríguez. Ha habido falta ahí. No la han pitado. Protesta airadamente Javier Imbroda. Y el lanzamiento no entra de Thompson. Rebote para Alfonso Reyes. La verdad que va a ser la última vez que vamos a poner la mano en el fuego por un jugador. Vamos a ver el contraataque. Thompson, ahí está Thompson. Le marca Romero y la falta ha sido de Romero, Dani Romero. La segunda, se caldea este pabellón Ciudad Jardín de Málaga. La segunda de Romero. Intenta el Unicaja alcanzar al Estudiantes. 47-41, no cede el Estudiantes. Y en el fragor de esta batalla, inmerso también el público malagueño. Ahí sigue el Unicaja con ese problema de pérdidas. 16 balones ha perdido el conjunto local. Ahí está el triple de Nacho Azofra. Estaba dentro ese balón, se salió. El contraataque del Unicaja. Nacho Rodríguez, Romero de nuevo, Nacho Rodríguez. 47-41. Balón interior para Kenny Miller. Dobla el pase Alfonso Reyes. Y la falta personal será de Glenn Whitby. O Thompson, vamos a ver el 4, Thompson. Finalmente para Chandler Thompson, estaba también ahí Glenn Whitby, la tercera de Thompson. También habría sido la tercera de Glenn Whitby. Y vamos a ver ahora en la línea de los tiros libres de nuevo Alfonso Reyes. Ahí está Alfonso Reyes, que es el segundo máximo anotador nacional, acreditando 14,4 puntos por partido. Vuelve a tener problemas en estos lanzamientos libres. Ahí va el zurdo con el segundo, mete el segundo y se va a ir Alfonso Reyes. Entra Deón Tomás. Ocho puntos para Alfonso Reyes. Y se reanuda el partido. 47-42. Sigue por delante el Estudiantes Argentaria. Hay espacio para ese lanzamiento, pero no es el día hoy de Harper Williams en los lanzamientos en juego, los tiros de campo. Eso sí, ha convertido los 10 tiros libres que ha intentado. La falta, vamos a ver. No es falta, es balón para el Unicaja. Aunque en esta repetición se ha visto claramente que el último en tocar fue el jugador malagueño. Era difícil de ver
juega el Unicaja, el lanzamiento de la personal muy corto de Deón Tomás, rebote para Carlos Jiménez, corre el Estudiantes, Nacho Azofra con Harper Williams, nada, no le entra ningún tiro en juego, ningún tiro de campo a Harper Williams, y ahí está la canasta en esta entrada para Deón Tomás. Solo 4 puntos en el haber de Deón Tomás, 47-44, empieza a acercarse el Unicaja, se sitúa a 3 puntos de Estudiantes. Thompson, 47-44, metido en el partido el público malagueño, ahí está la suspensión de Thompson, muy corta, vamos a ver que puede haber contraataque, es un 2 contra 2, ahí está la penetración de Vasco, falta personal Carlos Jiménez, a la línea de los tiros libres, Sergei Vasco. La cuarta de Carlos Jiménez. Cuarta de Carlos Jiménez. Más en Málaga, en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. 47-44, minuto 7 de la segunda parte. La cuarta de Carlos Jiménez. Y ahí estamos viendo la repetición de esa cuarta falta personal de Carlos Jiménez en esta penetración a canasta de este hombre que está en la línea de los tiros libres, Sergei Vaskov. Ahí está el ruso. Atención a estos tiros libres, porque podríamos asistir al punto de inflexión en esta recuperación del Unicaja. 47-45, tiro libre para Vaskov, y ahí está el Unicaja, un punto de Estudiantes. Acaba de enjugar esa ventaja de 8-9 puntos que tenía el Estudiantes, el Unicaja, y se coloca a un punto. 13 tantos en la cuenta de Vaskov. 47-46, jugando el Estudiantes. Ahí tenemos a Juana Isa, en el reverso Juana Isa, balón para Wisby, juega de nuevo Juana Isa, ahí no tenía ángulo de tiro, ahí está Wisby en esta penetración, en esta bandeja, ha fallado la bandeja Wisby, atención al contraataque, que bien ha ganado ahí la posición Dani Romero, canasta para Romero, y atención porque ahora tenemos a otro equipo por delante en el marcador, ahora es el Unicaja, 48-47, explosión de júbilo aquí en las gradas de Ciudad Jardín de Málaga. Un punto de ventaja para el conjunto malagueño. Nacho Azofra en la línea de fondo. Agota el bote Nacho Azofra. Le han flotado y Nacho Azofra ha dicho, pues ahí está la mía. Canasta en este tiro para Azofra. La primera canasta, los primeros puntos para el base y capitán de Estudiantes, Nacho Azofra. Por delante ahora el conjunto madrileño, 49-48, 12 minutos de emocionante partido, y ahí está el trompazo que se acaba de dar Deón Tomás. Todo aquí muy abigarrado en esta pequeña cancha del pabellón Ciudad Jardín. Vean ahí que un poquito más y Deón Tomás se lleva por delante a ese espectador. Ahí está Harper Williams, el tapón ha sido de Kenny Miller. Pide la falta personal Harper Williams. Tapón de Kenny Miller. Ahí está la repetición de ese tapón de Miller. Y Harper Williams está con 1 de 13 en los tiros de campo. Eso sí, 100% de efectividad en los libres. 10 de 10. 49-48, punto de ventaja para Estudiantes. Ahí está Nacho Azofra, balón hacia atrás para este triple, y ha pegado en el aro de Juana Isa, el contraataque parado por esta falta personal de Azofra. La cuarta de Nacho Azofra. Se ha despojado de la chaqueta ya Javier Imbroda. Mucho calor también aquí en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. El equipo de baloncesto de Málaga, ya lo hemos dicho, tiene 4.500 abonados. El de fútbol está en los 5.000 o 6.000. Con esto quiero decir la gran afición que hay aquí en Málaga por el baloncesto. El balón es para el conjunto estudiantil. Estamos a punto de cumplir el tercer cuarto de partido.
más de 10 minutos todavía para el final del encuentro. El balón es para Estudiantes, con Wisby. Ahí está Harper William. Vamos a ver si le entra la segunda canasta a Harper William. No hay forma, pero va a ir a la línea de los tiros libres, donde está tremendamente efectivo. La cuarta de Kenny Miller. Ahí está el 2 contra 1 que le hacen a Harper William, que se salda con la cuarta de Miller en la línea de los tiros libres. Harper Williams. Ahí está el primer fallo en los lanzamientos libres para Harper Williams. Ha metido el segundo. ...13 puntos para Harper Williams, 2 de ventaja para Estudiantes. Ahí están los jugadores con problemas de falta: Miller, Carlos Jiménez y Azofra. 4 faltas personales para cada uno de estos 3 jugadores. 50-48... Vamos a seguir esta jugada por el monitor, porque se acaban de colocar aquí delante Javier Imbroda y Alfonso Reyes, y no había manera de ver esa jugada. Ahí está el cambio. Va a entrar Alfonso Reyes. Vamos a ver a quién sustituye. Lógicamente al jugador con 4 faltas personales, a Kenny Miller. La tercera de Harper Williams. En la línea de los tiros libres, Thomas, Deon Thomas. Su primer lanzamiento libre. 2 de 5 en los tiros en juego. Y otro jugador con problemas ahí en la línea de los tiros libres. En una entrevista se le preguntaba a Kenny Miller: ¿por qué usted no ensaya, entrena más los lanzamientos libres? Y dice: no, si es que no tengo problemas, si el problema es que es un tema psicológico. Y el tema psicológico, la verdad es que tiene razón ahí, Kenny Miller no se puede entrenar. La falta personal de Romero. La tercera de Dani Romero. 50-49, vamos a entrar en el cuarto y último cuarto, los últimos 10 minutos. Mal tiro de Gonzalo Martínez. El balón es para el Unicaja, para Vázquez. Aquí juega el Unicaja para ponerse por delante. Ha rectificado ese tiro. El balón para Tomás. Se ha pasado ahí Deon Thomas. Ahora quien corre es el Estudiantes, con Gonzalo Martínez. Ahí está driblando Gonzalo Martínez. Balón para Isa, le pide el balón Wisby. Y ahí está la anticipación. Buen robo de Deon Thomas. Qué balón ha robado ahí Deon Thomas. Balón para Alfonso Reyes. Ahí está el zurdo convirtiendo ese medio gancho. Por delante de nuevo el Unicaja con esta canasta de Alfonso Reyes. 4 de 4 en los lanzamientos en juego para Alfonso Reyes, el mejor encestador de la Liga ACB. Decimos el mejor encestador, no el máximo anotador. Aunque cuando eres el mejor encestador también estás en las posiciones altas en la clasificación de máximos anotadores, lógicamente. Ahí está Alfonso Reyes sacando para Romero. Y qué jugada acaba de hacer Alfonso Reyes. Qué rectificado, qué canasta del cordobés. Qué canasta de Alfonso Reyes, que se coloca con 12 puntos, con 5 de 5 en los lanzamientos de 2 puntos. En los lanzamientos de campo, 2 de 6, sin embargo, en los libres. ¿Qué habilidad tiene para hacer ese tipo de canastas Alfonso Reyes? Ahora la canasta ha sido para Thompson. Le lleva 6 puntos. 53-52, un punto de ventaja para Unicaja. Ahí está de nuevo Alfonso Reyes. Tapón ahora de Wisby. Y el balón es para el Unicaja. Va a entrar por primera vez en el partido, mientras vemos la repetición de esa acción de Alfonso Reyes, Ricardo Guillén, y se retira Deon Thomas. Se sienta también Harper Williams. Ha entrado Ignacio de Miguel. 53-52, un punto de ventaja para el Unicaja. Primer balón que toca Ricardo Guillén. Espaldas a la canasta, Nacho Rodríguez. Qué bonito el pase del base del Unicaja. No pudo
hacer esa canasta, aro pasado Alfonso Reyes. Por lo tanto, posesión ahora para Estudiantes con 8 minutos todavía de partido. Últimos 8 minutos de este emocionante encuentro que están disputando aquí en Málaga el Unicaja y el Estudiantes. El lanzamiento corto de Ignacio de Miguel. El rebote largo, por lo tanto, contraataque del Unicaja y está corriendo. El tapón ha sido de Ignacio de Miguel. Balón para Juan Aisa. Ahora quien corre es el Estudiantes. Vamos a ver que puede haber un triple. El triple en carrera. Limpio, entró como una exhalación ese balón lanzado desde la línea de 6-25 por Gonzalo Martínez. Ahí están los primeros puntos para Gonzalo Martínez. Primer triple de Estudiantes. Un nuevo contraataque del conjunto madrileño. Tiempo muerto de Imbroda. Triple, el segundo consecutivo. Se acaba de cargar el partido con estos dos triples Gonzalo Martínez. Vamos a ver el primero, dos triples consecutivos. Entran esos dos lanzamientos de 6-25 de Gonzalo Martínez, 58-53, y el tiempo muerto de Javier Imbroda. Esta es la quincena excepcional de Citroën Eurocasión. Coches usados incluso con menos de un año, de todas las marcas, modelos y precios. Garantía europea hasta 24 meses. Una superfinanciación a su medida y 100.000 pesetas como mínimo por su antiguo coche. En la red Citroën Eurocasión del 10 al 26 de octubre. Finaliza el tiempo muerto de Javier Imbroda. Dejábamos la situación de partido con dos triples consecutivos de Gonzalo Martínez antes del tiempo muerto. Veíamos la repetición del primero. Ahora en el otro lado, el segundo triple de Gonzalo Martínez. 2 de 9, Unicaja, 2 de 8, Estudiantes. Los dos del conjunto estudiantil logrados por Gonzalo Martínez. Mientras que en el Unicaja, uno para Bazcott, otro para Nacho Rodríguez. 58-53, partido plagado de alternativas. Ahora está ganando el Estudiantes por 5 puntos, 58-53. Ahí tiene que ir a la carga, por lo tanto, el Unicaja, que ha perdido ya aquí en Málaga un partido contra el Covirán. Que bien ha jugado ahí Ricardo Guillén y qué tapón de Carlos Jiménez. Ahí están dos jugadores que pueden ser futuribles para la selección española. Otro que puede jugar en esa selección española es Ignacio de Miguel. Ahí ha convertido ese gancho. 7 puntos para Ignacio de Miguel en la silla de cambios. Aquí a mi ladito ya se ha sentado Kenny Miller. 60-53. Problemas para el Unicaja. 6.5 está a 7 puntos de el Estudiantes debido a ese parcial. En menos de 2 minutos le ha infligido el Estudiantes un parcial de 10-0. 6 minutos para el final. 7 de ventaja para el equipo madrileño. 60-53. A la silla de cambios también va a ir Nacho Rodríguez. Ha fallado ese tiro Juan Aisa. Un contraataque a muerte del Unicaja. Ahí tenemos a Dani Romero jugando con Ricardo Guillén. El balón es para Batkov. La media penetración de Batkov finaliza en este salto, en esta suspensión. Ha fallado el tiro Batkov. Y se lleva la mano a la cabeza Javier Imbroda. Pensando el técnico melillense del Unicaja, porque la situación se vuelve adversa para su equipo. Y qué jugada, jugadón ahí de Gonzalo Martínez. La ha aplaudido José Vicente Hernández. Qué bonita penetración y qué bonita bandeja de Gonzalo Martínez, pues que es el hombre que acaba de reflotar al Estudiantes y está hundiendo al Unicaja. Gonzalo Martínez, no es la primera vez que lo hace el base estudiantil. Este triple mete en el partido al Unicaja. Triple para Batkov. Él es el tirador, él es el que tiene que arriesgar en esos lanzamientos de 6-25, en esos lanzamientos de larga distancia. Triple para Batkov. Su segundo triple, 16 puntos. Gonzalo Martínez lleva ya 8 puntos, 2 triples y esa bandeja que hemos visto anteriormente.
La suspensión y el lanzamiento a tablero ha sido de Wisbil, palmeo de Ignacio de Miguel, todo no vale, porque pitó Juan Joneiro, falta de Dani Romero, la cuarta. Ahí vemos la repetición de esa cuarta falta personal de Romero, se retiran Guillén y el propio Romero y ya juega con sus mejores hombres Javier Imbroda. En pista, en el quinteto malagueño, ya están Kenny Miller con cuatro faltas personales y Nacho Rodríguez. Bota Juan Aisa con la mano derecha, el bloqueo de Ignacio de Miguel y la continuación de Ignacio de Miguel, está solo Ignacio de Miguel, ahí está en el reverso, en el qué buen movimiento Ignacio de Miguel y yo que Deón Tomás no taponaba, porque siempre que tapona es canasta de Estudiantes, lo hace muy bien, pone un gran tapón, pero le sale siempre lo mismo al americano del Unicaja. Canasta de Ignacio de Miguel, se coloca con 9 puntitos. Por lo tanto, importante aportación en ataque de Ignacio de Miguel, que entra y sale en este partido. 64-56, 4 minutos para el final. Acuciado el Unicaja, tiene que empezar a jugar con bastante ritmo. Ahí está el triple que saca la red. Triple de Vazkov, 2 consecutivos. Ahí está arengando a sus jugadores Javier Imbroda. Vamos, vamos, que se puede ganar el partido. Ahí entra ese balón en ese lanzamiento de 3 puntos de Vazkov, Sergei Vazkov, su tercer triple. Qué bien ha doblado ahí Gonzalo Martínez. Canasta de Ignacio de Miguel. El mérito para Gonzalo Martínez en esa asistencia, después de dividir toda la defensa del Unicaja, dobló pase para Ignacio de Miguel y la cuarta de Deón Tomás. Pues ahí está Gonzalo Martínez, que él solito se está encargando de hundir al Unicaja. Han fallado los dos, Gonzalo Martínez. 64-59. Ahí está Deón Tomás con 4 faltas personales. Era muy difícil lo que intentaba, pero lo ha logrado. Entre 2 jugadores contrarios pudo levantarse y anotar ese lanzamiento. Deón Tomás, solo 6 puntos para el americano del Unicaja. 64-61, 3:20 para el final. Gonzalo Martínez, ahí está jugando con Harper William. Balón para Juan Aisa, vuelve a jugar Harper William. Ahí está el medio gancho de Harper William y atención a esa caída, Carlos Jiménez y Nacho Rodríguez. Esperemos que ninguno de los dos haya hecho daño. Con qué intensidad se está jugando, se están dejando la piel los jugadores de ambos equipos. Y se reanuda el partido con 66-61. La verdad que es noticia ver a Harper William convertir un tiro de campo. Harper Williams está con 15 puntos, con 2 de 14 en los tiros de campo. Y una falta personal de ataque, la tercera de Vazkov. Y aquí acaba de quemar una de sus naves el Unicaja en este intento de abordar al Estudiantes. 66-61. Otra vez la jugada repetida, siempre hay ahí un hueco. Falta personal de Vazkov. Tiros libres para Gonzalo Martínez. 2 tiros libres. No, para Juan Aisa. Era Juan Aisa quien estaba ahí debajo del aro malagueño. Falta personal de Vazkov, la cuarta. 66-61, protesta el Unicaja. Tiempo muerto en el partido. Caldeado el ambiente aquí en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga.
Ahí están los jugadores con cuatro faltas personales. Romero, Tomás, desde este momento Batkov, Miller, Carlos Jiménez y Azofra. Partido duro, partido intenso. De ahí que esta información. En esta información veamos muchos jugadores con cuatro faltas personales. Pues 2:43 para el final, 66 para el Estudiantes, 61 para el Unicaja. Ahí estamos viendo los porcentajes de tiro del Estudiantes: 72, 38 y 25. 29 rebotes para el conjunto estudiantil. Y ahí están los 66 puntos globales del equipo madrileño. Se va a reanudar el partido con dos tiros libres para Juan Aiza. Aquí está mucho partido en estos tiros libres de Juan Aiza. El jugador lo sabe, se pone nervioso y la muñeca se resiente. Entra el segundo. Tres puntos para Juan Aiza. 67-61. 6 de ventaja para el Estudiantes. Vamos a ver qué balón acaba de robar Gonzalo Martínez. Qué balón ha robado Gonzalo Martínez. Vamos a ver si hace la bandeja. Y ahí está la jugada que puede ser determinante, clave en el desenlace final del partido. Qué balón ha robado Gonzalo Martínez. Con qué tranquilidad ha convertido esa bandeja. Y es el hombre que está inclinando la balanza del lado estudiantil. Apura sus ocasiones, sus oportunidades. El Unicaja ha robado un balón. El triple de Vasco. ¡Triple de Vasco! Podemos tener todavía partido con este triple de Sergei Vasco. 69-66. Dentro de los últimos dos minutos. Ahí ven el resultado, el tiempo que falta. Falta personal de Curro Ábalos. Falta de Curro Ábalos. Él dice que no, pero De la Maza dice que sí. Insiste el escolta cordobés que él no ha hecho nada. La segunda de Curro Ábalos. Ahí está Curro Ábalos. Y ahí le indicaron, le señalaron la segunda falta personal. Gonzalo Martínez. Ahora con más aplomo ha convertido este primer lanzamiento libre Gonzalo Martínez. Y no es la primera vez que Gonzalo Martínez realiza una actuación como esta y que sirve para que Estudiantes gane un partido complicado. 71-66. Acuciado nuevamente el Unicaja. Vamos a ver este lanzamiento suspensión dentro de Sergei Batkov. 71-68. 1.5 para el final. Solo 3 puntos de ventaja para el Estudiantes. 1.30. 3 por delante. Estudiantes 71-68. Y ahí está el hombre que tiene mucho que decir en esta momentánea victoria del Estudiante. Sin embargo, ahí ha arriesgado en ese lanzamiento el contraataque. Atención a este contraataque. Curro Ábalos ha pasado en esta penetración. Curro Ábalos, lo que ha fallado ahí el escolta del Unicaja. Y además la jugada ha salido cara porque ha habido una falta personal. La tercera de Nacho Rodríguez. Y ahora en la línea de los tiros libres, Juan Aiza. Vamos a ver ahora a Juan Aiza. Dos tiros libres a falta de un minuto. Así es este deporte. Le pone más emoción al encuentro Juan Aiza. Segundo tiro libre. Ha fallado los dos y el rebote lo cazó. El rebote lo cazó Deon Tomás. Por la Unicaja, 71-68. Dentro del último minuto el triple no entra. Y aquí ha habido muchas cosas. Aquí ha habido muchas cosas. Vamos a ver quién se lleva la falta. Nacho Azofra. Se la lleva Nacho Azofra la quinta. Primer jugador eliminado por las faltas personales, Nacho Azofra. Ahí está la tarjeta de Nacho Azofra.
eliminado por las 5 faltas personales. Vamos a ver la repetición. Ahí están los dos jugadores enganchados. Y la personal fue para Zofra, la quinta. Vamos a ver ahora la muñeca de Deon Thomas. Diez puntos. Su promedio superior a los 11 puntos. Convierte los dos. 71-70. Aquí puede pasar de todo en estos 50 segundos que faltan para la conclusión del partido. Jugando el Estudiantes. Balón para Thompson en el medio campo. Thompson marcado. Ahí está de base Charles Thompson. Jugando de base, protegiendo este dribbling Charles Thompson. Vamos a ver que ha doblado un estupendo balón a Harper Williams. Ahí está apretando los puños en señal de aprobación José Vicente Hernández, porque acaba de hacer una jugada genial. Thompson de base. Ha aguantado el dribbling y luego ha asistido a Harper Williams. No entra el triple de Batkov. Y el balón será para el Unicaja. Balón para el Unicaja. 73-70, 19 segundos para el final. Nacho Rodríguez. Y el triple no entra. El rebote para Ignacio de Miguel. Ha arriesgado en esos dos triples Sergei Batkov. Falta personal de Nacho Rodríguez. Tiros libres para Ignacio de Miguel. A la línea de los tiros libres Ignacio de Miguel. Con 73-70. Bien, pues aquí puede aclarar Ignacio de Miguel un poco la situación de partido y qué suerte acaba de tener el jugador del Estudiantes. Este es el mejor regalo de cumpleaños que puede recibir Ignacio de Miguel. Qué suerte en ese lanzamiento libre. Pegó en el tablero y entró. Y con fortuna ha convertido el segundo. 5 de ventaja para Estudiantes. 75-70. Lo intenta de nuevo Batkov. Tres tiros libres para Sergei Batkov. Falta personal de Juana Isa. Bueno, pues vamos a recapitular. Dispone de tres lanzamientos libres Sergei Batkov. Vamos a ver si lo podemos confirmar. Para con esa repetición nos ha entrado alguna duda. Y 75-70, 5 por delante el Estudiantes con 8 segundos. Anota el primero Batkov. 25 puntos para el ruso. Convierte el segundo y en efecto son 3 lanzamientos libres para el ruso. Ahí va con el tercero Sergei Batkov. 75-72, se puede poner a 2 el Unicaja. Ha fallado, lo ha tirado a adrede a fallar. Posiblemente lo haya tirado a fallar para no dar posesión de balón al Unicaja. No ha salido bien la jugada. Falta personal del conjunto malagueño. Y vamos a ver quién dispone de estos lanzamientos libres. Harper Williams en la línea de los tiros libres. Harper Williams, 11 de 12, solo un error en esa línea de los tiros de un punto para Harper Williams. 3 de 15 en los tiros de campo. Ahí está el zurdo, que mantiene su alta efectividad en los lanzamientos libres. 76-72, 4 de ventaja para Estudiantes. Ahí va el segundo lanzamiento libre de Harper Williams. Anota los dos. 77-72, intenta el milagro el Unicaja. Vamos a ver Batkov. El triple de Thomas, triple de Deon Thomas. Pero llegó tarde ese triple de Deon Thomas. Concluyó el partido y ganó el Estudiantes por 77-75 en un partido igualado, muy emocionante. Y al final ha concluido con la ventaja estudiantil por 77-75. Pues esta es la segunda derrota del Unicaja aquí en el Málaga. Perdió con el Covirán por 91-90 y esta es la segunda derrota del Unicaja en Málaga. Perdió frente al Estudiantes por 77-75. Esto ha sido todo desde el pabellón Ciudad Jardín de Málaga. Muy buenas tardes.